nosotros todavía emitimos varias resoluciones, como son las de acuerdo, las de autorización de contrato, y posteriormente lo mandamos a la asamblea para su revisión y aprobación. Una vez que la asamblea lo apruebe, el contrato es por 30 años para la cooperativa solicitante. Posteriormente a ese plazo, se verá ya por parte de los legisladores cuál va a ser el tratamiento. Puede ser como ahora llevamos el proceso de adecuación de derechos mineros o alguna determinativa que tomarán los legisladores. Pero el contrato es por los 30 años. Entonces, si no hubiera, si hubiera más intervenciones, si alguien más quisiera intervenir o pasar a dar aprobación o el rechazo a este plan de trabajo. Bien, me acuerdo que en una ocasión habíamos seguido y aprobado ya esta solicitud entre nosotros, ¿no? Sin la intervención, sin la participación de las autoridades de parte del gobierno. Pero yo creo que esto hay que ya ir ratificando, porque no había oposición y no va a haber siempre oposición de parte de nosotros mismos, que somos comunarios, y también al mismo tiempo somos parte de la cooperativa. Entonces, no creo que haya oposición o alguna en contra de la cooperativa, compañeros. Sí. No sé, me causa un poco, tal vez no he entendido bien, pero sí, bien clara indicada de que van a ser la cooperativa, va a trabajar, pero muchas veces he visto de que hay cooperativas que tienen ingenios. Entonces, si en caso hubiese de esta cooperativa el tal ingenio, ¿cómo deberíamos nosotros trabajar? Y también yo quisiera poner en que los comunarios tengan, ¿no?, mayor cobertura de trabajo en esas áreas. Solo eso. Vano de manera escrita para hablar, para ser considerado también dentro de nuestras carpetas, por favor. Complementando lo manifestado por nuestra directora regional, no sé si nos podrían dar a conocer los beneficios adicionales que se hubieran llegado en este llegar a esa cita que habíamos hecho, una acta de compromiso con la cooperativa, y seguramente de ahí, de eso ahora se está haciendo la asamblea, y lo vamos a leer. ¿Estarán de acuerdo los comunarios con esos compromisos o tal vez se puede mejorar, no es cierto? Entonces eso, seguramente el mañana pasado lo hacemos llegar a las oficinas.